decidimos que esa opinión no la den las mujeres. Así que si vos, querida televidente de combate, estás muy enamorada de alguien y no sabés cómo levantártelo, ¡la chica de combate te enseña! A ver. Táctica de seducción cuando te gusta un chico y querés ir a encararlo. ¿Qué usás vos? Tuya, ¿eh? Vale, yo no soy de encarar mucho, pero sí, mirada ahí. Estoy así en, viste, que caes un cumpleaños en un bar o así, uso la mirada porque no hay mucha confianza. Claro, esperás a ver si hay respuesta, claro, del otro lado. Ahí la mirada y qué sé yo. Siempre estás preguntando. Mirada de los ojos. La sonrisa, siempre hay que ganar con la simpatía, la buena onda. Te reís de todo lo que dice. Ser la payasa, la que le festeja los chistes también es buena. Claro, esa agarra un montón. Por ahí tirar alguna miradita. Hay un numerito de no, por ejemplo, segundos. Nosotros somos amigas, ¿no? Estamos ahí hablando todo y es como que miramos, como de última, como que la alejás y... Ah, y sonrisita. Y tirás y... un... Claro, de última te reís con tu amiga como... Claro. Yo tiro un tipo, una miradita, algo, pero después espero que avancen. Acá voy a tirarle lo que me dice siempre el señor Occhiato. Pau, sos una histérica. Cuanto más me gusta, menos buena le doy. Somos muy histéricas. Igual, soy una convencida de que los hombres nos están robando el papel, el lugar. Los hombres están muy histéricos, yo doy fe de eso. Y los hombres están comiendo mucho los mocos también, ¿eh? Con los atributos traseros de nuestra amiga Sol. Con ese también se gana, ¿no? No sé. Hay que tener paciencia cuando estás pescando, hay que estar un rato largo hasta que pica. ¿Por qué se espera que se venga? Porque sigo chapada a la antigua. Me gusta que el hombre se haga cargo de ese tipo de situaciones y me parece que las mujeres tienen que ser seductoras, pero sin pasarse de la línea. ¿Cómo encara Matilda a los hombres? Ay, yo soy muy frontal. Ah, Matilda va de frontal. Así digo, ay, hola. Chicos, cortamos la nota porque Matilda... Ay, señores. Y elegí dos chicas muy bonitas de combate, dos grandes jugadoras, pero que viven, es como en los clubes, realidades distintas. Por un lado la tenemos a Paula, que es nuestra eterna soltera, muy pretendida por la platea masculina. Y por otro lado tenemos a Dalila, que es la única que ganó, se puede decir. Es la única. Yo no, nunca supe, pero yo tengo mucho respeto a Congo, quién tomó la iniciativa acá, quién conquistó a quién. Y esta fue una excepción y tuve que arrancar yo porque... No. Ah, ¿tuviste que arrancar vos? Sí, no arrancaba. ¿Y eso fue en la cena? No, cuando había un juego que yo me gané la cena y lo invité yo a cenar. Claro, Dalila se ganó una cena y le dijeron, ¿podés elegir el que quieres? Ella dijo, Congo. Y vos cuando dijiste Congo, ¿vos pensabas que era como para una noche o es para estar con? Y yo ya lo había como fichado con la mirada, como suele hacer, pero no había entendido capaz. Pero, no había entendido. ¿Y alguna vez, alguna otra chica también, cuando tuvo que elegir, también dijo Congo? ¿Vos lo sentís que es como pretendido? ¿Quién dijo Congo? No te lo puedo decir, pero yo una vez pregunté, le dije, ¿cuál les parece el más potro de todos? Dijeron Congo. Ya no está hoy. A mí no me lo dijo. ¿No te dijo? No. Bueno, está bien. Pero vos sentís que lo miran, vas por la calle con Congo, ¿lo miran las chicas? Lo miran, lo saludan, lo abrazan. Verá, una chica también esta temporada le decía, tengo un moretón acá. Ay, 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 no va eso, ¿no? Fue, Yo no, Paula no fue. ¿Y él qué hizo? Y él miró, creo. ¿Qué le va a hacer? Claro. Ahora me dijo la despedida. Buen samaritano. Todo muchacho. Sí, todos muchachos. Paula, ¿por qué sigue la búsqueda? ¿Está la búsqueda abierta o no? Porque hay veces que está cerrada. Hay veces que la ventana está cerrada. No, está cerrada. Estuve muchos años de novia, muchos. Sí, está bien, pero tampoco está para retirarse. No, pero un ratito sola está bueno también. Un ratito sola. Y, por ejemplo, vos en el equipo rojo ves que ahí hay todo el tiempo, hay tiroteo, está Sergio Celi. El equipo rojo, terrible. Es terrible. Somos todos amigos. Todos amigos. O sea que ahí no hay. Yo soy amiga de todos. No, ninguno tiene chance. No. Ahí gritan payo. Son amigos. Payo es muy chico, ¿el problema es ese? No, payo somos muy buenos amigos y se dio para eso. ¿Le gustan las mujeres a Payo, no? Sí, le gustan bastante las mujeres, así que sí. ¿No tiene algún privilegio Payo frente a los otros amigos? Sí, las pombas. ¿Perdón? No, si tenía un privilegio, dije yo. No hablaba de sus atributos. Dije, ¿cuáles son los privilegios que tiene
Yo pregunté cuáles son los privilegios, me dijo las pompas. Y ahí le tiró una indirecta, me parece. Payo, el próximo trending topic va a ser para vos. Ponete las pilas. Las pompas sí, de Payo. Bueno, señores, dijo, para mí, esto yo, es mi opinión, que soy casi un abuelo de estos chicos, ella te está haciendo lo difícil. Dijo, está cerrado porque lo que quiere es que venga uno que desea yo soy el que voy a abrir el kiosco este. Está esperando que alguien venga. Ella es como que tira la mirada, me parece, y espera que... Es muy dormilón. Son dormilones los chicos. Muchachos, hay que levantarse. Hay que levantarse y mandar un SMS a la palabra rojo verde al 2090. Fotos, videos, información exclusiva y 5.000 pesos que mañana pueden ir a tu casa. Rojo o verde al 2090. ¿Qué esperás? 5.000 pesos se van a tu casa mañana. Ay, ay, ay. Yo le digo una cosa. Si te gusta alguien, sea lo que sea, hombre, mujer, extraterrestre, hay que avanzar. Hay que tirar. Nunca hay que quedárselo. Hay que ir y decírselo. Y si sale mal, hay mil más. Adelante, Tiago.